continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es viernes 16 de septiembre. Cerremos la semana juntos, por supuesto, en Chiapas al cierre esta tarde agradable acá desde la capital chiapaneca. Soy Efraín Meneses y lo invito a que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos para que usted quede muy bien informado. Obviamente terminan los días de asueto, termina la semana y terminan las festividades patrias y le tendremos todos los detalles. Afortunadamente podemos adelantar, se hablaba de saldo blanco por estas fiestas. Por lo pronto, quédese con nosotros. Gracias a usted que ya nos escucha en la radio del diario y que nos sigue por las redes sociales. Quédese, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Tragedia en Banco de Grava, al menos un muerto sepultado en Ocosingo. En panorama nacional, sin novedades y con la participación de más de 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas, se desarrolló el desfile militar por el 212 aniversario de la independencia nacional. En panorama internacional, Putin afirma que Rusia no tiene prisa en terminar campaña militar en Ucrania. En tendencias y noticias en redes sociales. Las festividades son los principales temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Qué gusto saludarlo. Muy buena tarde. Le decíamos 7 en punto ya en vivo a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y a la gente que nos está siguiendo, por supuesto, a través de Facebook y de Twitter. Quédense con nosotros. Soy Efraín Meneses y como siempre me da un gusto saludarlos hoy 16 de septiembre después de estas festividades patrias. Así es que gracias por seguirnos. Un saludo a la gente que ya nos está viendo en Twitter, @diariochiapas. Para que usted esté pendiente con nosotros. En Instagram la cuenta también @diariodechiapasoficial para que usted esté al tanto. Y además, también, por supuesto, estamos en la radio del diario contigo a todos lados en 97.7 de frecuencia modulada. Tarde agradable, tarde de viernes, tarde de asueto. Por cierto, se siente en las calles de la capital chiapaneca y seguramente en casi todo el estado, muchas vías de comunicación muy tranquilas, la gente descansando, recuperándose seguramente de esta noche mexicana que nuevamente muchísimas familias festejamos, sobre todo en unión, porque después de la pandemia ya se permite esta oportunidad, sobre todo con los más cercanos, pero siempre hay que seguir extremando los cuidados. Anoche llovió, hay que tener muchísimo cuidado por las gripas que pueden resultar después. En casi todo el estado estuvo lloviendo por la noche, así es que muy, muy pendientes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Les recuerdo, por favor, los comentarios en vivo. Nos los puede hacer llegar si tiene alguna duda, alguna inquietud, algún reporte, por favor. También hay un teléfono de WhatsApp del Diario de Chiapas y además de la radio del diario, siempre con información oportuna para todas y para todos ustedes. Si me permite, vamos a compartir también en las redes sociales porque ya tenemos la información. Vamos precisamente compartiendo estos datos con todas las amistades para que más gente pueda estar conectada esta tarde. Y comenzamos con información, precisamente el día de ayer, después de 2 años con la plancha del Zócalo vacía por la pandemia, pues Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, dio el grito de independencia en su 4º año de gobierno. Acompañado de su esposa, la investigadora, escritora y periodista Beatriz Gutiérrez Müller, la ceremonia de este 212 aniversario estuvo dedicado a los migrantes y también a los luchadores sociales. Desde el balcón presidencial de Palacio Nacional, luego del concierto presentado por los Tigres del Norte, López Obrador arengó con los tradicionales vivas y luego se lanzó contra la corrupción, contra el clasismo
y el racismo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó por medio de sus redes sociales que minutos antes de que se diera el grito, hubo más de 140 mil personas congregadas en la histórica Plaza Capitalina. El primer mandatario compartió anteriormente una lista de personas que serían los invitados de honor para presenciar la verbena mexicana. Entre ellos destacaron, por cierto, los expresidentes latinoamericanos Evo Morales y José Mujica. ¿Qué le parece si escuchamos precisamente algo de lo que ocurrió ayer por la noche y que cimbró, por supuesto, a muchas y a muchos mexicanos? ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Bien, ahí está lo que ocurrió desde la Plaza del Zócalo, allá en el centro del país. Y también con motivo a la conmemoración del 212 aniversario del Grito de Independencia de México, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ondeó desde el balcón de Palacio de Gobierno la bandera mexicana y clamó los nombres de quienes lideraron el movimiento independentista, hecho que no solo dio patria y libertad, sino que también representa la primera transformación de la vida pública del país. Durante este acto, que se realizó de manera presencial, luego de que por un periodo de 2 años, las familias chiapanecas lo realizaron desde sus hogares a manera de prevención por la pandemia. El titular del Ejecutivo Estatal evocó también a los héroes de la independencia: Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Matamoros y los próceres chiapanecos Fray Matías de Córdoba y Belisario Domínguez. Como parte de esta arenga se refirió a la paz, a los pueblos indígenas, la justicia, la democracia, la honestidad, el destierro de la corrupción, la igualdad de género, los derechos humanos e hizo una mención especial para todas y todos los trabajadores de la salud. Posteriormente, junto con su esposa Rosalinda López Hernández y al pueblo chiapaneco, el mandatario disfrutó de este espectáculo de pirotecnia. En esta ocasión, quienes se dieron cita a la Plaza Central también pudieron presenciar el concierto de Rayleigh Barba y Ana Bárbara, quienes amenizaron este festejo tradicional que reafirma la identidad, la cultura y la mexicanidad del pueblo. Escuchemos lo que ocurrió ayer por la noche acá en Tuxtla Gutiérrez. Chiapanecas y chiapanecos, ¡vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la honestidad! ¡Fuera la corrupción!
Así, eso fue lo que ocurrió en la plaza pública, la plaza central acá de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, ayer por la noche. Y bueno, ya que estamos hablando de estas festividades, saldo blanco en el desfile cívico-militar ahí en Tapachula como parte del 202 aniversario del grito de la independencia de México. Vamos al reporte de nuestro compañero y amigo Rafael Lechuga. En la región del Soconusco se llevó a cabo el desfile cívico-militar como parte del 202 aniversario del grito de la independencia de México. En Tapachula, el acto protocolario inició minutos antes de las 9 de la mañana con la presencia del ejército mexicano, la marina, corporaciones de seguridad y rescate. Ahí, las diferentes dependencias realizaron el recorrido a pie y con unidades móviles, donde desfilaron con su equipo táctico y binomios caninos y de respuesta inmediata para mostrar a la población sobre la preparación y las herramientas con las que cuentan para hacer frente a una eventualidad. Por su parte, la Sedena presentó el equipo del Plan DN3, mientras que la Marina presentó el Plan Marina, así como Protección Civil, Cruz Roja, bomberos también se hicieron presentes. El desfile transcurrió en completa normalidad y sin ningún incidente. Desde el Diario de Chiapas TV Tapachula, Rafael Lechuga. Y en el marco de las festividades patrias, este viernes 16 de septiembre se llevó a cabo el desfile conmemorativo al 212 aniversario de la independencia de México, también allá en Ocosingo. Ahí el alcalde Gilberto Rodríguez de los Santos fue quien encabezó este desfile y que contó con la participación de escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como Casa Día, la Universidad Benito Juárez, la Cruz Roja, bomberos y escaramuzas. Como actuación especial, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México rindieron un homenaje a la bandera de México. Ahí el alcalde Gilberto Rodríguez de los Santos, el Conta Gil, como le dicen de cariño, expresó que es importante seguir conmemorando la independencia de México porque es un hecho histórico que cambió el rumbo para todos y gracias a aquellos héroes que se armaron de valor el 15 de septiembre, hoy todos los mexicanos disfrutamos de libertad, tradición, algo que sin duda llena de orgullo a muchísimos. Asimismo, enfatizó que se seguirán rescatando los festejos de las festividades patrias en ese lugar. Y cambiamos un poco de tema, hay que tomar previsiones. Ha estado lloviendo estos días y resulta que se mantendrán las lluvias intensas en el estado para los próximos días y se prevé que para hoy y este sábado precisamente se pueda tener una nueva onda tropical en la región sureste del país y esto se observa a través de los reportes que mantiene la Comisión Nacional del Agua. Shekel Montserrat González López, meteoróloga de la CONAGUA, afirmó que la vaguada monzónica continuará cerca de las costas de Guerrero, de Oaxaca y Chiapas y mantendrá inmersa un área de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Este último sistema se extiende en un canal de baja presión hacia la región que se combinará con otro canal de occidente del Golfo de México y con la aproximación de una nueva onda tropical, la número 27. Por lo anterior, se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad para lluvias fuertes a muy fuertes y puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca y en Guerrero. El viento dominará del este-noreste de 20-30 kilómetros por hora y rachas hasta de 40 kilómetros por hora en la mayor parte de la región. Incluso en las costas de Chiapas se esperan rachas de 50-60 kilómetros por hora. El ambiente diurno se percibirá de cálido a caluroso con valores máximos de 33 a 37 grados centígrados, mientras que en la noche y la madrugada se espera sea fresca a fría. Dentro de las regiones afectadas con intervalos de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros están también en las lluvias puntuales e intensas de 75 a 150 milímetros en las regiones Bosques, Tulijá, Maya, Selva, Meseta Comiteca, Llanos, Frailesca, Sierra, Soconusco e Istmo Costa. Y en ese contexto, pues las fuertes lluvias registradas la madrugada de ayer dejaron totalmente incomunicado, vea usted, un tramo carretero entre Huitiupán y Amatán a la altura de la entrada del ejido Esperanza y San Lorenzo, por lo que autoridades de gobierno municipal que preside Guadalupe Lomastro Torres y autoridades estatales
iniciaron la pronta remoción de piedras y lodo que mantienen obstruido este tramo carretero. Así es que impactante esta imagen que estamos viendo y le platicamos un poco a los amigos que nos escuchan en la radio. Imposible pasar por esta vía de comunicación, se requiere de mucho trabajo por esta luz de tierra que está tapando totalmente la vía de comunicación entre Huitiupán y Amatán, a la altura de la entrada del ejido Esperanza y San Lorenzo. Bueno, ¿qué le parece si vamos a promocionales y seguimos hablando con más temas de las lluvias, por supuesto, al regreso del corte? Al regresar, tendremos los detalles del grito de independencia en Tapachula. Esto y más después del corte en Chiapas al cierre. ¡Viva México! ¡Viva la frontera sur de México! ¡Viva los 200 años de la mexicanidad chiapaneca! ¡Viva! ¡Vivan las familias y vivan las fiestas! ¡Que viva la unidad familiar! ¡Viva la mujer mexicana! ¡Viva la belleza mexicana! ¡Viva la educación de la salud! ¡Viva la prevención! ¡Viva la salud de los mexicanos! ¡Viva la paz y el respeto entre todos! ¡Viva la vida! ¡Viva la unión de los pueblos! ¡Y viva la fraternidad universal! ¡Viva la gente solidaria y trabajadora! ¡Viva la familia! ¡Viva nuestra cultura! ¡Vivan los artistas chiapanecos! ¡Que viva México y mi Chiapas querido! ¡Vivan quienes dieron su vida por defender la patria! ¡Vivan quienes con honestidad y dignidad trabajan para un México mejor! ¡Vivan las mujeres y vivan nuestros derechos! ¡Vivan nuestras tradiciones! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestros pueblos originarios! ¡Viva nuestra Constitución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva México! ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. We'll be right back.
Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Así es, ya estamos en este segmento de Hola Tapachula, enlazándonos en vivo con Valeria Córdoba hasta Diario TV Multimedia en Tapachula, en la Perla del Soconusco, que también hoy están precisamente ya en el cierre de estas festividades patrias y hubo mucha actividad. Valeria, ¿cómo estás? Buena tarde, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas tardes, Efren, un placer saludarte desde la bella Perla del Soconusco. Por supuesto, un saludo muy especial a todo el auditorio de Diario TV Multimedia y a nuestros radioescuchas de la 97.7 FM, la radio del diario. Y como bien mencionas, te tengo un resumen de lo que aconteció el día de ayer y el día de hoy conforme a las fiestas patrias de este 2022. Te cuento que tras 2 años de pandemia, pues se llevaron a cabo las actividades con la presencia ciudadana en nuestro municipio. El día de ayer, 15 de septiembre, se realizó desde el balcón del antiguo Palacio Municipal el icónico grito de independencia a cargo de nuestra presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda. Antes y después del acto protocolario, artistas locales se presentaron cerca de la explanada del Parque Miguel Hidalgo. Además, los asistentes del evento pudieron disfrutar de los juegos pirotécnicos. En cuanto al desfile cívico-militar del día de hoy, dio inicio minutos antes de las 9 de la mañana con un saldo blanco. Vamos a la cápsula que mi compañero Rafael Lechuga realizó al respecto. Valeria, ¿qué tal? Nuevamente por acá, efectivamente nos adelantamos un poquito hace un instante y compartimos lo de Rafael Lechuga hace unos minutos. Compartimos esa cápsula hace unos minutos, pero por favor síguenos platicando de estas actividades. Claro que sí, este desfile pues se llevó a cabo con gran fervor, fue muy bien recibido por la población tapachulteca, como había mencionado, después de 2 años de no haber contado con él, pues hoy precisamente minutos antes, como había mencionado, de las 9 de la mañana se llevó a cabo con la Armada de México, la Guardia Nacional, binomios caninos, que fueron la verdad la sensación más entre la población joven tapachulteca. Y pues bueno, ya en el cierre de este 16 de septiembre de las fiestas patrias aquí en la ciudad de Tapachula. Oye, ¿y la lluvia qué tal se hizo presente ayer por la noche o les permitió estar sin problema en la Plaza Central? Fíjate que justamente alrededor de las 7:30 de la tarde del día de ayer se despejó, sí había llovido desde las 4 más o menos, de las 4 a las 7:30 estuvo lloviendo de manera constante, pero a las 7:30 un cielo totalmente despejado y dio pues la oportunidad de que todos los tapachultecos y también nuestros hermanos migrantes, que hubo gran cantidad de ellos en el Palacio Municipal, el antiguo Palacio Municipal, hoy el Museo de Tapachula. Entonces pues la verdad que la mezcla cultural fue de manera positiva, todos estaban muy contentos y sí, la lluvia nos permitió totalmente disfrutar del grito de independencia y también el día de hoy con un cielo despejado durante el desfile cívico-militar. Perfecto. Bueno, Valeria, también los incidentes están a la luz del día, pan de todos los días, lamentablemente de una u otra manera siempre hay accidentes. Platícanos de algo más que ocurrió por allá. Así es, lamentablemente pues no estamos exentos a los accidentes y alrededor de las 11:30 de la mañana del día de hoy, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue embestido por una camioneta que circulaba sobre la Central Avenida Norte, esquina con la 11 Calle Poniente. Al lugar acudieron elementos policíacos y paramédicos del grupo SAE, quienes atendieron al lesionado, mismo que estaba inconsciente, por lo que se desconocían sus generales. Rápidamente lo canalizaron y posteriormente lo trasladaron al hospital más cercano para su pronta atención médica. Mientras tanto, elementos policíacos se encargaron de realizar las primeras diligencias correspondientes y pues así determinar la situación jurídica del presunto responsable, que en este caso es el conductor de la camioneta que circulaba sobre la avenida Central Norte. Bueno, pues ahí está la información. ¿Algo más, Valeria? Está justamente a punto de llover, nos dejó, como había mencionado, el agua, pues estar el día de hoy sin problemas, pero a todas las personas que van a viajar de regreso o que vienen viajando también por el puente, extremar precauciones, manejar con
baja velocidad y obviamente seguir los lineamientos y todas las indicaciones, como siempre, de Protección Civil. Perfecto, totalmente de acuerdo contigo. Pues excelente reporte, como siempre, Valeria, y excelente fin de semana a ti y a todos hoy en Diario TV Multimedia desde Tapachula. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, primero Dios, con este segmento de Hola Tapachula. Gracias. Claro que sí, Efren, un saludo de vuelta a todos los que conforman el Diario de Chiapas allí en Tuxtla Gutiérrez, la capital, y pues bueno, nos vemos el día lunes. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Claro que sí, gracias Valeria. Valeria Córdoba desde Tapachula. Y bien, y precisamente seguimos hablando de las festividades patrias, y hoy también hubo muchísima gente en el desfile cívico-militar acá en la capital chiapaneca. El estruendo de los tambores y las trompetas se escuchaban impecablemente en el corazón de la capital chiapaneca. Eran las 7 de la mañana de este viernes 16 de septiembre y la banda de guerra de la séptima región militar ya levantaba y animaba a los bienaventurados que amanecieron dando el grito de independencia. Poco a poco, niños, niñas, mujeres y hombres buscaban un lugar en las graderías instaladas frente al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, público espectador que entre risas y aplausos observaban a militares, policías, estudiantes y personal de diversas dependencias prepararse para dar inicio al desfile militar que por 2 años se suspendió por la pandemia de coronavirus. Eran casi las 10 de la mañana cuando el representante del Poder Ejecutivo local, así como funcionarios públicos y mandos de las Fuerzas Armadas, llevaron a cabo el izamiento de la bandera en la explanada del Parque Central, donde posteriormente tomaron lugar para atestiguar el evento. Durante el desfile militar en honor a los 202 años de la independencia de México, en la capital chiapaneca desfilaron banderas de guerra nacionales, militares de Fuerzas Armadas, amigas de Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal de Tuxtla, charros, estudiantes, personal médico de la Secretaría de Salud y de la Cruz Roja Mexicana. Asimismo, durante este acto cívico desfilaron caballos de la Policía Comunitaria, canes de la Policía Estatal, personal de la Secretaría de Protección Civil del Estado y hasta el mismísimo Batman. Por ser un día feriado, las calles del primer cuadro de Tuxtla se observaban vacías, aunque prevaleció el caos vial y con ello la molestia de automovilistas y hasta de usuarios del transporte público debido al poco acceso a la zona centro. Fue así como cientos de chiapanecos y chiapanecas atestiguaron el desfile militar, el cual mostró el músculo del ejército mexicano. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bonito disfrutar de estas actividades a quienes tienen la oportunidad, y bueno, hay que esperar el próximo año para salir también a las calles. Obviamente hay que seguirse cuidando mucho. Y retomamos el tema de las lluvias porque siguen generando afectaciones. Y vea usted, resulta que una roca de gran tamaño, debido a las intensas lluvias, se desprendió del cerro en la vía carretera que conecta a Chicoacén con San Fernando, cerca del conocido túnel Manuel Moreno Torres, en un hecho que provocó afectaciones a automovilistas. Informes de las autoridades detallaron que esta piedra quedó a mitad del camino y que por fortuna ningún automóvil iba pasando en el lugar ahora que se desprendió, por lo que no se reportan daños a terceros. Luego de largas horas de una intensa labor, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes policíacos pudieron sacar esta roca del camino para el restablecimiento de la circulación vehicular. Y bueno, donde también ocurrió una tragedia por las lluvias, resulta que fue allá en un banco de grava en Ocosingo, y es que resulta que Juan Daniel saltó de su volteo para salvar su vida, pero lamentablemente la muerte lo alcanzó. Un fuerte estruendo se escuchó entre las rocas del banco de grava ubicado en San Pedro Carrizal, allí en el municipio de Ocosingo. Los hechos se registraron cerca de las 3 de la tarde de ayer jueves. Versión de los testigos, un camión tipo volteo se encontraba siendo abastecido de material cuando un derrumbe se suscitó provocando que el camión saliera. Juan Daniel, que era el conductor, al ver que el camión quedaría prensado, trató de escapar por la ventana, pero lamentablemente se golpeó la cabeza con una roca, quien le abrió una tremenda herida. Al lugar de los hechos acudieron elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos, el Grupo de Rescate Cobre y Protección Civil. El lesionado tuvo que ser trasladado de emergencia a la clínica, en donde lamentablemente, minutos más tarde, perdió la vida.
Lamentable noticia, quiso salvarse este joven, pero bueno. Vamos a promocionarles, vamos al segundo corte y regresamos con más información en Chiapas al Cierre. ¡Viva México! ¡Viva la frontera sur de México! ¡Viva los 200 años de la mexicanidad chiapaneca! ¡Viva! ¡Vivan las familias y vivan las fiestas! ¡Que viva la unidad familiar! ¡Viva la mujer mexicana! ¡Viva la belleza mexicana! ¡Viva la educación de la salud! ¡Viva la prevención! ¡Viva la salud de los mexicanos! ¡Viva la paz y el respeto entre todos! ¡Viva la vida! ¡Viva la unión de los pueblos! ¡Y viva la fraternidad universal! ¡Viva la gente solidaria y trabajadora! ¡Viva la familia! ¡Viva nuestra cultura! ¡Vivan los artistas chiapanecos! ¡Que viva México y mi Chiapas querido! ¡Vivan quienes dieron su vida por defender la patria! ¡Vivan quienes con honestidad y dignidad trabajan para un México mejor! ¡Vivan las mujeres y vivan nuestros derechos! ¡Vivan nuestras tradiciones! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestros pueblos originarios! ¡Viva nuestra Constitución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva México! ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros. ¿Y qué le parece si hacemos un recorrido para ver cómo están las principales calles en Tuxtla Gutiérrez esta tarde noche ya de viernes 16 de septiembre? Ya está oscureciendo y mire, en la Antorcha de Solidaridad, como le decimos aquí en el Libramiento Sur Poniente, muy cerca de el Diario TV Multimedia o del Diario de Chiapas,
Tráfico normal, tranquilo, como siempre, alta velocidad, maneje con precaución, no se ve ningún incidente, así es que está muy movido este semáforo esta tarde-noche. Vamos a Plaza Sol y aquí sí se marca una diferencia, vea, se ve muy tranquilo frente a Plaza Sol sobre la Quinta Norte, tanto en el carril de ida como el de vuelta, o de oriente a poniente, de poniente a oriente, y muy, muy tranquilo, como que la gente sigue descansando todavía por ser 16 de septiembre. Vamos más hacia el poniente, en el crucero de Laguitos y Chapultepec, y aquí sí hay más movimiento de vehículos, pero todo pinta también con normalidad, puede manejar sin problema, con muchísima precaución en este punto de comunicación. Bien, y ahora vamos con más temas. Resulta que Chiapas destaca en materia de protección civil. En 2022, Chiapas ubicó entre las administraciones públicas estatales que contaban con programas especiales para atender riesgos en Semana Santa, incendios forestales, temporadas de sequías, invernal y de lluvias, así como para atender la pandemia por la COVID-19. La protección civil es hoy uno de los aspectos fundamentales en la administración pública. Ejemplo de ello son los atlas de riesgo, que es el instrumento de prevención y planeación en la mayoría de los gobiernos estatales, aunque solo el 37% de los municipios en México cuentan con uno. En 2021, en el ámbito municipal, 1,137 de los 2,468 municipios de México contaron con un plan o programa de protección civil, destacando nuevamente el estado de Chiapas por tener entre los mayores porcentajes. Por su parte, el plan de emergencia o de contingencia estuvo disponible en 39% de los municipios del país y nuevamente destacó Chiapas, pues 77% de sus municipios han cumplido con esta encomienda. En 2001, el gobierno de la República declaró el 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Civil. La fecha conmemora las experiencias que dejaron los terremotos ocurridos en septiembre de 1985 y también la necesidad de tener aprendizajes para proteger a la población. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Y en otro orden de noticias, resulta que el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa dio a conocer que entregó un documento a la relatora Cecilia Jiménez Damari que contiene un archivo completo de casos directos sobre víctimas de desplazamientos forzados internos. A través de un comunicado, el comité indicó que el documento con información sobre desapariciones forzadas se entregó previo al día 2 de septiembre, donde el equipo técnico de la relatora recibió este archivo. A través de un comunicado, pues se dio cuenta de esto y agregaron que fueron atendidos en diferentes espacios, ya que es del conocimiento de la relatora que tienen diferencias con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y a petición del equipo técnico de la relatora, entregaron un nuevo documento el pasado 7 de septiembre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a ver cómo estamos con temas de la pandemia? Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Bien, y vamos a los casos oficiales de acuerdo a la Secretaría de Salud. Y ahora ya se presentaron más casos, a diferencia de otros días. Vea, resulta que de acuerdo a este reporte oficial que tenemos, Tuxtla Gutiérrez sigue a la cabeza con 14 casos, Palenque, Tapachula y Unión Juárez con 2 casos, mientras que Amatenango de la Frontera, Jiquipilas, La Concordia, Mazatán y Villa Comaltitlán con un caso nuevo en las últimas 24 horas. Afortunadamente, ningún deceso más por esta infección en las vías respiratorias. Estamos hablando de 37,606 casos confirmados de manera oficial. Y bueno, la recomendación de la Secretaría de Salud es seguirnos cuidando todos por la temática de la pandemia. Y obviamente hay que resguardar y extremar precauciones. Bien, y ahora vamos a la información de la nota roja, los sucesos, los incidentes lamentables que ocurren todos los días. Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
Bien, y resulta que vinculan a proceso a 3 personas por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Chiapas obtuvo del juez de control vinculación de proceso contra Ladies G, Jenny D y Aramis R, de nacionalidad cubana, detenidos en el interior del aeropuerto internacional de Tapachula con más de $50,000 americanos. Estas personas son probables responsables de la comisión en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de documento falso. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional, al realizar actividades de seguridad aeroportuarias, específicamente en área pública, antes de ingresar al punto de inspección de personas, tuvieron a la vista 3 personas, quienes pretendían abordar el vuelo con destino a la ciudad de Tijuana. Al hacer una inspección a su equipaje por razones de seguridad, las personas extranjeras accedieron voluntariamente y se encontraron dentro de sus pertenencias $17,200, $17,000 y $16,000 respectivamente, que hicieron en un total $50,500 americanos y de los cuales no acreditaron su procedencia lícita. Por lo anterior, los imputados Ladies G, Jenny D y Aramis R fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR, quien a su vez los remitió ante el juez especializado, quien calificó de legal la detención y les dictó vinculación a proceso por los delitos referidos. Como medida cautelar, el juez de control determinó la prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure su proceso. Las mujeres permanecerán en el cerezo número 4, en tanto que el hombre en el cerezo número 3 en Tapachula, Chiapas, y se fijó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria. Y vamos a hablarle a usted un poco de situaciones que están ocurriendo todos los días y nos siguen llegando muchas denuncias sobre el tema de maltrato animal, porque lamentablemente hay un vacío en muchísimos de estos tópicos en estados como el caso de Chiapas. No hay un castigo total y real que debiera haber ante esta situación. Es importante que la gente pueda entender qué tan grave es esto, así es que a continuación le vamos a presentar el siguiente reporte. Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez están inconformes de que no exista una ley que regule el comportamiento de la gente hacia los animales. Es como parte de la familia y igual se debe de tratar bien, ¿no? Pues denunciarlo, ¿no? Denunciarlo para que lo castiguen a esa persona. Sí, son seres vivos y la verdad pues se merece respeto al igual que un ser humano. Cárcel, la verdad. Se merecen cárcel. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Estoy perfectamente de acuerdo. Hoy tomamos la sociedad que nada más ve un perrito en la calle y le meten una patada, ¿no? Y también digo que es una, no sé cómo se ve, una falta de respeto para todos, como vemos unos perros sangrando, gatos. Si no queremos tener un animal, pues no lo tengamos simplemente. Yo digo que cárcel, porque las multas yo creo que son más evasivas que la cárcel, a menos de que caiga una ley donde si se sorprenda a una persona golpeando a un animal y que se vaya a la cárcel, es un poquito más de pensarlo, como decía él, ¿no? Porque los animales se merecen respeto como uno de persona. Pues la verdad, pues llamándole la atención a las personas que no se deben de maltratar a los animales. De acuerdo al Atlas del Maltrato Animal, Chiapas es uno de los 3 estados en el país en donde no está tipificado el delito de maltrato animal, ya que solo cuenta con la Ley de Protección para la Fauna, que es limitada. Hay 6 formas de crueldad animal: negligencia, sobreexplotación, abandono, maltrato físico, abuso sexual y maltrato emocional. Según datos estadísticos presentados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, 7 de cada 10 animales sufren heridas físicas por parte de sus agresores. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Y vamos con más información de la nota roja, y es que un trágico accidente se suscitó. Resulta que un accidente vehicular en el tramo carretero Pichucalco-Teapa-Tabasco dejó 2 personas fallecidas la madrugada de este jueves a la altura del plantel del Cebeta 23. El auto quedó totalmente acabado por la parte frontal, ya que la información que circuló en redes sociales fue que supuestamente una retroexcavadora se cayó de una planta y embistió al vehículo. A este punto arribaron elementos de la base 1 Chichonal de la Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Pichucalco para apoyar a los ocupantes del auto implicado en el accidente, donde se confirmaron
lamentablemente, 2 decesos. Tras el retiro de los cuerpos, los servicios de emergencia apoyaron en la limpieza de la zona para evitar accidentes ante un derrame de aceite y partes del auto desprendidas a la redonda. De buena fuente comentaron que los fallecidos, al parecer, eran lamentablemente del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Vamos a promocionarles y regresamos con el último segmento, por supuesto, de Chiapas al cierre. ¡Viva México! ¡Viva la frontera sur de México! ¡Viva los 200 años de la mexicanidad chiapaneca! ¡Viva! ¡Vivan las familias y vivan las fiestas! ¡Que viva la unidad familiar! ¡Viva la mujer mexicana! ¡Viva la belleza mexicana! ¡Viva la educación de la salud! ¡Viva la prevención! ¡Viva la salud de los mexicanos! ¡Viva la paz y el respeto entre todos! ¡Viva la vida! ¡Viva la unión de los pueblos! ¡Y viva la fraternidad universal! ¡Viva la gente solidaria y trabajadora! ¡Viva la familia! ¡Viva nuestra cultura! ¡Vivan los artistas chiapanecos! ¡Que viva México y mi Chiapas querido! ¡Vivan quienes dieron su vida por defender la patria! ¡Vivan quienes con honestidad y dignidad trabajan para un México mejor! ¡Vivan las mujeres y vivan nuestros derechos! ¡Vivan nuestras tradiciones! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestros pueblos originarios! ¡Viva nuestra Constitución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva México! ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Gracias por seguir con nosotros y vamos a comentarios que nos están llegando en las redes sociales completamente en vivo este viernes 16 de septiembre, día de asueto. Jorgito Ruiz Serrano ya está en San Fernando, dice un fuerte abrazo desde San Fernando. Gracias, estimado Jorgito, un abrazo para ti y para toda la familia, obviamente, enormemente a ti, a Raquelita y a Leti. Muchísimas gracias siempre por vernos en Ocosingo y ahora en San Fernando. Un abrazo enorme, qué bueno. Bendito Dios, saludos a toda la familia. Y tenemos más saludos también esta tarde, qué bueno que la gente nos está viendo mientras descansan, 16 de septiembre, después de estas festividades patrias, después de la noche del grito de independencia ayer, noche mexicana. Así es que gracias por estarnos viendo, tenemos más comentarios, pero más adelante le presentamos los demás mensajes. Por lo pronto, quiero platicarle a usted que lamentablemente ayer en Ocosingo resulta que un sujeto en estado de ebriedad sufrió quemaduras y quedó abandonado. Resulta que vecinos del barrio Centro, allá en Ocosingo, reportaron la mañana de este viernes 16 de septiembre que un sujeto en estado de ebriedad, desnudo, corría por la calle pidiendo ayuda porque minutos antes se había quemado y se había cortado sus partes íntimas. Los hechos se registraron cerca de las 12 del mediodía, a unos metros del Parque Central. Y bueno, pues ahí en este evento, elementos de Protección Civil acudieron al llamado, pero al ver que se trataba de una persona en situación de calle, escuche usted, decidieron dejar pasar el accidente y seguir su camino no prestándole la ayuda. Los elementos de la Policía Municipal, al ver lo que sucedió, de inmediato prestaron ayuda, lo subieron, subieron al pobre hombre que gritaba a la patrulla para llevarlo al DIF municipal, señalando que debido a su estado de ebriedad era muy difícil que alguna clínica lo recibiera. Sin embargo, reprocharon el mal actuar de Protección Civil, quienes últimamente han dejado mucho que desear en el servicio y en Ocosingo, señalando que solo atienden casos que a ellos les parezcan. Al menos esta es una denuncia ciudadana en ese tenor, así es que lamentable situación. Y bueno, vamos a más comentarios que nos llegan en redes sociales. Claro, saludos al programa, felicidades al programa. Gracias, Lupita Meneses, un abrazo, tía, gracias. Qué bueno que nos está viendo esta tarde usted y a toda la familia. Qué bueno que nos ven. Y vemos una noticia, que es una noticia lamentable, porque hace apenas una semana nosotros le platicábamos a usted que había que extremar cuidado, sobre todo con los pequeñitos y las pequeñitas en casa. Y resulta que hubo un pequeño quemado en la noche del grito y tan solo con 6 meses de edad tuvo que ser trasladado de urgencia a Galveston, Texas, ya para su atención. Desafortunado incidente ocurrió la noche de este 15 de septiembre, ya que un pequeño de 6 meses sufrió un siniestro mientras se encontraba en cuidado de su hermano. Gabriela Escudero Aramoni, delegada de la Fundación Michimau en Chiapas, comentó para Diario de Chiapas que el pequeño sufrió quemaduras al caerle agua hirviendo. Explicó que tiene una superficie corporal quemada de un 35% y ya se encuentra en Galveston, Texas con su mamá para recibir el tratamiento especializado y gratuito. El pequeño originario de Tuxtla Gutiérrez fue trasladado por la ambulancia aérea que fue patrocinada por el gobierno del estado de Chiapas. Es preciso señalar que el 90% de los niños quemados sufrieron este accidente en la cocina, convirtiendo esta área del hogar en la zona más peligrosa para los niños. El 100% de los casos que se presentan en niños de 0 a 6 años son responsabilidad de los adultos. La mayoría de las quemaduras ocurren principalmente por líquidos calientes. Y la mejor recomendación para prevenir este tipo de accidentes es que los niños no entren a la cocina. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Nacional. Bien, y vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva para cerrar esta semana con la información. Y bueno, pues el día de hoy muy emotivo este desfile militar por el 212 aniversario de la Independencia Nacional. Más de 5,000 elementos participaron. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor. Gracias, con el gusto de saludarte, Efraín, amigos del auditorio. Efectivamente, el desfile militar por el 212 aniversario de la Independencia Nacional cumplió su cometido. Muy temprano, varios de los participantes se alistaban directamente desde diferentes puntos del Zócalo capitalino, llegaron en diferentes vehículos y se apostaron precisamente en la plancha del Zócalo. Pues este número importante de marinos, de gente del Ejército, de la Secretaría de Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, pues saludaron al Ejecutivo Federal que estaba en el balcón presidencial y sobre todo desde Palacio Nacional pudieron atestiguar qué es lo que tenemos en materia militar. Cabe destacar, Efraín y amigos del auditorio, pues, que los contingentes tomaron las calles de
cercanas al Zócalo, como Paseo de la Reforma, Juárez, 16 de septiembre y 5 de mayo, mientras que por aire y tierra, aviones F-5 del ejército mexicano surcaban el espacio aéreo de nuestro país, el cual fue interrumpido por espacio de 2 horas. Ningún avión pudo llegar y despegar directamente a la capital del país. Se cerró el aeropuerto para este desfile magno. Comentarte que el comandante Carlos Arturo Pancardo pidió autorización al presidente de la República poco antes de las 11:45 de la mañana. Este dio su aval y de inmediato inició este desfile. Paracaidistas, también enfermeras, fusileros, gente muy importante de la milicia, fue la que trabajó muy, muy cerca del presidente desde varios momentos, que se vistieron de gala, sobre todo con las grandes galas que tuvieron precisamente estos militares. Estos hombres y estas mujeres de la Guardia Nacional, que en todo momento fueron vitoreados por espontáneos y por la gente, muchos niños se arremolinaron precisamente en el Zócalo, y bueno, la pandemia, que quedó un poco atrás, ya no fue impedimento para que el desfile militar pudiera desarrollarse. Quiero comentarte que no hubo ninguna eventualidad, no hubo ninguna baja y tampoco algún accidente. Los militares en todo momento mostraron su soberanía y sobre todo la gallardía que les ha caracterizado. En tanto, la Guardia Nacional, que vistió su uniforme de color gris, fue una de las más aplaudidas y vitoreadas precisamente por decenas y miles de personas que se apostaron precisamente sobre el Paseo de la Reforma y diferentes puntos de la capital del país. Quiero comentarte que este desfile fue visto en América Latina, en Europa y Estados Unidos, donde hay muchos mexicanos, ya que se transmitió por las redes sociales y plataformas digitales. Finalmente, el presidente de la República, junto con el secretario de la Defensa y la Marina, utilizaron un carro descubierto por el cual avanzaron por la plancha del Zócalo, y finalmente el desfile terminó poco después de las 14 horas con saldo blanco. Te mando un abrazo, que pases un excelente fin de semana. Hasta aquí mi reporte y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, Luis, igualmente un abrazo enorme, feliz fin de semana, nos escuchamos primero Dios el próximo lunes, gracias. Y vamos a la información internacional. Internacional. Bien, el presidente ruso Vladimir Putin indicó hoy viernes que Rusia no tiene prisa, escuche usted, en terminar su campaña militar en Ucrania, y sostuvo que la estrategia de las fuerzas rusas no habían cambiado o no había cambiado y que seguían conquistando territorio. Subrayó que no están combatiendo con todo su ejército, solo con la parte que tiene contrato, es decir, los profesionales, y el plan de las operaciones no necesita cambios, no tenemos prisa, añadió. Aseguró también, el Kremlin prohibió oficialmente el envío de reclutas al frente y rechaza llevar a cabo una militarización general en todo el país. El mandatario afirmó que las operaciones continuaban su curso pese a las importantes contraofensivas del ejército ucraniano en el noreste y en el sur del país. Según él, el objetivo clave del Kremlin sigue siendo la liberación de todo el territorio de Donbass, la cuenca minera del este de Ucrania formada por la región de Lugansk en manos del ejército ruso y la de Donetsk parcialmente ocupada por Moscú. Y bueno, estamos cerrando la semana viernes y aquí está la respuesta que usted nos dio a la encuesta que tuvimos vigente, que por cierto era válida tal vez hasta el día de ayer. Usted celebraría el grito de independencia y el 66.7%, más de la mitad, dijeron sí, vamos a festejar, y lamentablemente el 33.3% dijeron no, porque hay poco dinero. Es parte del reflejo económico de los impactos de la inflación, y ahí están los resultados. Gracias por participar en la encuesta de esta semana. La próxima semana estaremos lanzando nueva pregunta para que usted participe con nosotros. Por lo pronto nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado, a nombre de todo el equipo de producción que usted no ve pero que hacen posible este espacio, gracias por su preferencia y compañía. Nos vemos y nos escuchamos primero Dios, 7 de la tarde el próximo lunes en Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute del fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Llegamos al fin de semana, es viernes, pero la información más relevante ya está aquí en el corte informativo. Acompáñame a verlo. Buena asistencia en el desfile cívico-militar en Tuxtla Gutiérrez en conmemoración al 212 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. Lo encabezó el gobernador Rutilio Escandón en compañía de representantes de gobierno.
Pronóstico de tormentas eléctricas para Chiapas debido a la tormenta tropical Lester. Autoridades piden a la ciudadanía mantenerse alertas y prevenidos. Elementos del ejército mexicano confiscan en Ocuilapa, Tonalá, una carga de 4.000 huevos de tortuga que eran transportados en la cajuela de un taxi con destino a Tapachula. La Guardia Nacional fue protagonista del desfile militar en el Zócalo de la Ciudad de México. Rebasó en cantidad de elementos a los demás grupos militares. Embajadas de distintos países cierran sus oficinas en Haití debido a las violentas manifestaciones en las que los habitantes protestan por la suspensión de subsidios a los combustibles, la pobreza y el aumento de la inseguridad en el país. Confirman que habrá quinta edición de los Juegos Panamericanos Juveniles a realizarse en Bogotá, Colombia, del 2 al 12 de junio del 2023. Contará con 12 disciplinas. En redes. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de un río en la carretera que conduce hacia San Fernando, a la altura de Don Ventura. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con nuestra programación en Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana.